Muchas gracias por invitarme. Eh, creo que todos hemos estado muchas veces en, esto, en estas presentaciones y muchas veces hemos hablado de Valparaíso, de Valpo, de su pasado glorioso, que todos esperamos que se reactive alguna vez, ¿cierto? Y yo diría que este pasado glorioso de Valparaíso, que suele asociarse a, a postales o a imágenes, tiene que ver con esto: con el arte, con el patrimonio, con, con la herencia de esta ciudad rica eh, de inmigrantes. Liberales que de alguna manera enclavaron acá un, un centro de, de, de emprendimiento. Tiene que ver también con su loca geografía, su anfiteatro y todas las canciones ya ahí en una situación más, podríamos decir, más dramática: Gitano Rodríguez, Insano y toda la bohemia que ha terminado en algunos casos en, en, en vandalismo. Y este Valparaíso siempre se ha pensado que es la base del futuro del desarrollo de la ciudad. Y lo que amen hoy día es que eso no es así. Ya hace rato que no es así, hace rato que la ciudad está viviendo de sus glorias pasadas, sin plata además, ¿cierto? Con, un, con una mochila de piedras que es, que la UNESCO lo declara patrimonio de la humanidad, pero no le da un peso para mantenerlo. ¿cierto? Y esa mochila de piedras ha hecho que estemos todo el tiempo esperando cómo vamos a hacer una nueva Venecia y cómo la gente se va a dar cuenta por fin que Valparaíso es ese tesoro oculto que eh, algunos no quieren ver. Pero todo cambia y... Greta, que es un fenómeno, eh, más allá de la opinión que uno puede tener de ella, y por ser una niña es bien notable lo que ha hecho, lo que hace Greta es un, es un hito cultural, es un, es un momento de, de transición. Eh, el expositor anterior hablaba de esta, de esta pesadilla que tenemos siempre de que el mundo se va a acabar, con el botón, como cantaban los prisioneros, al dedo, el miedo al dedo que apretará el botón, eh, con los robots. Antes había las pestes que iban a matar a toda Europa, la bestia bubónica, y siempre hemos tenido la, la, la sensación de que el mundo se va a acabar. Y lo que dice Greta es que eso está en curso. Eh, y hay imágenes que lo recrean: películas, 2012 y una serie de cuentos y, y alertas bastante, digamos, aterradoras de lo que viene. Imágenes también muy conmovedoras, como estos osos polares, pingüinos y diversas faunas tiernas, digamos, que aparecen en situaciones bastante dramáticas como aquellos aves ¿cierto? que están muriendo en petróleo o los pingüinos que se empiezan a caer al agua por eh, que los glaciares se van derritiendo y toda esta situación que uno lo ve como, la verdad, un cataclismo, un cataclismo inminente. Y en Santiago esto hace, hace mucho más sentido porque Santiago es una ciudad que está contaminada, esta es una foto que muestra la contaminación, entonces cuando uno escucha a Greta Ve el eh, cataclismo y ve el oso polar cayéndose del agua porque se derriten los glaciares, inmediatamente esta imagen, y después ve la sequía, como que todo cuadra, digamos, de que eh, obviamente lo que viene es muy complejo. Yo creo que no se va a acabar el mundo y la tecnología ha demostrado que es capaz de afrontar estos desafíos. Por lo tanto, pero lo que sí va a pasar es que las ciudades van a tener que cambiar, que la planificación va a tener que cambiar que las costumbres van a tener que cambiar. Y la amenaza del cataclismo es el futuro del Gran Valparaíso. ¿Y por qué el futuro del Gran Valparaíso? Porque lo que tiene el Valparaíso de futuro, ya no de pasado, ya no de sus glorias pasadas, ya no de su anfiteatro, ya no de su patrimonio en ruinas, es justamente atributos que la transforman en un área metropolitana de reserva natural para enfrentar o para abordar las grandes complejidades que el cambio climático tiene. Las fotos que yo les voy a mostrar ahora son difíciles de contextualizar en la metropolitana de Valparaíso, pero están dentro del Gran Valparaíso. Cuando uno llega a Valparaíso, lo primero que ve después del valle de Casablanca y de Curabí son las masas de bosque. A los paisajistas no les gustan porque son eucalipto y pino, pero son bosques al final. Lo que piensan los paisajistas, bueno, está muy respetable, pero la gente ve bosques. Y el efecto que tienen los bosques, y está estudiado, más allá que sean pino, eucalipto, es que capturan CO2. Por lo tanto, nosotros tenemos una ciudad que tiene una masa de bosque gigantesca. Gigantesca. Y entre el medio tiene lagunas, tranques, tiene caídas de agua. Estos paisajes que uno creería que están en el sur están en el área metropolitana de Valparaíso bastante ocultos. Pero ocultos con una masa de bosques en un país que hoy día se pone como desafío, producto del cambio climático, plantar 18 millones de árboles. O sea. El desafío que tenemos nosotros hoy día, como país y ciudad, es plantar muchos árboles. ¿Cuál es el problema de plantar árboles? Que se demoran en crecer. Veo unas cositas chicas y a los 20 años tú puedes ver un bosque. Bueno, nosotros tenemos bosques consolidados de miles de hectáreas en esta ciudad. Tenemos además estos acantilados que yo, uno pensaría que están en Nueva Zelanda, no sé, o en, o en la carretera austral, son los acantilados de, del, del santuario eh, Federico Santa María que está cerca de Laguna Verde. Lo que pasa es que no tienen acceso. Pero que no tengan acceso a un tema de tiempo. Eh, y lo que definitivamente es la de diferencia es el mar. Porque el mar no solo es un paisaje, sino que es la forma en que vamos a resolver nosotros el problema de la sequía. Porque lo que hemos visto, producto del cambio climático, producto de, de, de la falta de agua, es que va a haber un desafío para tener que transformar las aguas. Y van a haber dos aguas que se van a transformar. La primera. Van a ser las aguas grises y servidas que se van a tratar. Pero la segunda, el agua de mar que se va a desalinizar, como se hace ya en el norte. En Antofagasta la gente toma agua de mar desalinizada. Las minerías también hacen lo mismo. Hay algunos problemas ambientales y de costo, pero en 20 años, cuando nosotros tengamos la amenaza que Greta anticipa, le aseguro que todos los costos de energía van a bajar. Entonces, ¿qué vamos a tener en el Gran Valparaíso? Grandes centrales de desalinización de agua que van a empujar el agua potable hacia dónde? hacia Gran Valparaíso, hacia Calera, hacia Santiago. Pero además, el área metropolitana tiene y siempre ha tenido su borde costero. Ese es, lo ha dicho mucha gente, el verdadero activo que la ciudad tiene como paisaje. ¿Y por qué el verdadero activo que tiene como paisaje? Porque tú cuando llegas de Santiago, lo primero que haces y que sientes cuando cruzas los valles de Casablanca y Cuercaví es un aire distinto. Es una temperatura distinta, de 4 o 5 grados. Piensen ustedes en un escenario de cambio climático, ¿cuánto va a valer, en términos económicos, bajar 8 grados en 100 kilómetros de distancia del Valle Central al borde costero, bajar 8 grados, tener una ciudad templada, una ciudad sin el calor agobiante, sin la contaminación de Santiago? Entonces, lo que yo quiero decir, y es el punto de esta charla, es que el gran tesoro de Valparaíso ya no es su patrimonio físico, no es su. Anfiteatro, ni su puerto, ni sus universidades, eh, sin, por supuesto, desmerecer el aporte que pueden hacer. El gran patrimonio, tampoco su loca geografía con los anfiteatros y las casas colgando, nada de eso. El gran tesoro que tiene Valparaíso es su paisaje y su clima en un contexto de cambio climático donde los bosques, el agua, la temperatura, la belleza, el paisaje van a ser elementos que van a subir enormemente de valor y que van a tener una implicancia económica para la ciudad que ya se está viendo hoy día. Lo que muestra esta gráfica es eso, básicamente, ¿cierto? El borde costero de 30 kilómetros, si yo lo extiendo desde Papú hasta Santo Domingo, los bosques de Placilla, los bosques de Laguna Verde, los bosques de La Campana, áreas metropolitanas metidas entre medio de los bosques, pero esto tiene valor en la medida que está al lado de una ciudad contaminada, al lado de una ciudad ahogada en smog y al lado de una ciudad que, créanme, siente el discurso de Greta mucho más fuerte que en ningún lugar por la contaminación, por la falta de ventilación. Y el hecho de que estas dos ciudades estén al lado, lo que nos hace pensar nosotros en 10 años más es que van a ser una sola ciudad. No porque se vayan a juntar ¿eh? físicamente sino porque la conectividad de los proyectos que vienes y los proyectos que tenemos que construir, incluido un borde costero extenso con espacios públicos, sistemas de conectividad, plantas de desalinización que inyecten agua a los bosques y a los parques, va a ser el gran atractor que va a tener Santiago para vivir, para recrearse, como ya lo es hoy día, que es parte importante de la economía de la ciudad, a futuro lo va a ser mucho más. Porque ¿qué es lo que van a hacer? estas obras de infraestructura, y acá muestro las carreteras principales, ni siquiera estoy pensando en el tren, que es más futurista, pero si hace el tren, esto se va a consolidar. Lo que van a permitir en la práctica, y acá lo que hice fue juntar los mapas por la velocidad, es tener un área metropolitana de 9 millones de habitantes, inserta en casi 12.000 hectáreas de bosques, con tranques, con un borde costero de 20 kilómetros, y esa, la forma en que nosotros aprovechemos ese paisaje, va a ser la base de no solo la calidad de vida de, los, de la gente del Gran Valparaíso, sino que también la base de su desarrollo económico. ¿Qué quiero concluir en el fondo? Quiero, creo que el cambio climático es una realidad, no creo los pronósticos catastrofistas, creo que la, la humanidad ha demostrado que es capaz de afrontarlo desde las pestes hasta situaciones mucho más complejas, pero lo que sí creo es que como eso lo vamos a lograr hacer, el Gran Valparaíso puede ser el lugar donde todas esas actividades de transformación tecnológica se concentren. El cambio climático entonces va a levantar una enorme cantidad de valor asociado al paisaje, un valor que hoy día nosotros no vemos, pero que tenemos que cuidar en los bosques, en la campana, en los esteros, en los tranques, en la ventilación. La oportunidad que tenemos entonces es pensar hoy día qué obras, qué proyectos tenemos que hacer para que esos potenciales de clima se puedan abrir. Los acantilados de Laguna Verde no tienen acceso hoy día. El camino costero llega solo a Mirasol, a Garrobo, no llega hasta... Eh, digamos, Valparaíso por, por la pendiente. Hay un montón de playas que todavía no están exploradas. Hay bosques en Placilla y Curauma que solo se han desarrollado como viviendas, talando muchas veces, pero no se han abierto como espacios de recreación para una área metropolitana de 9 millones de habitantes. Este nuevo tesoro requiere grandes proyectos para concretarlo. Y a modo de conclusión, solo decir que esta mirada que le estoy presentando hoy día yo requiere también de parte de de toda la elite porteña, de, de las universidades, de los centros de pensamiento, como este lugar, poder empujar en conjunto esos proyectos, porque lo que sí está claro en el cambio climático es que vamos a tener que hacer transformaciones importantes, no solo en nuestra forma de vida, no solo dejar el auto en la casa, no es solo contaminar o reciclar menos, tenemos que construir grandes obras que permitan acercar este paisaje y sacarle todo el valor económico, porque ese es el futuro que tiene esta ciudad y ya no su patrimonio histórico, su herencia y su pasado glorioso. Muchas gracias. Thank mm -hmm. you.